Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tuve una reunión de trabajo por acá, la verdad me pone muy contento, se siente bien. Sobre todo me gusta sentirme útil y saber que puedo ayudar en el proyecto de otras personas. Me tocó una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires y voy a aprovechar que la reunión fue cerca de la reserva ecológica para hacer un video acá, porque siempre que vengo no la puedo recorrer bien porque es gigante, son 350 hectáreas, lo que la convierte en el espacio verde más grande de toda la ciudad de Buenos Aires. Y también empiezo el video acá porque acabo de ver una cosa que me pareció una cagada absoluta, que no tenía idea de esto. Acá en la costanera de Puerto Madero está el Paseo de las Glorias con un montón de personajes icónicos de la Argentina, y acá estaba el homenaje a Lionel Messi y dice: ganador de 5 balones de oro, máximo goleador absoluto en un año, 96 goles en el 2012, máximo goleador en la historia de la Liga Española, máximo goleador de la Champions League, medalla de oro Juegos Olímpicos 2008 y máximo goleador de la selección argentina. Y me dijeron en este puestito de choris que el año pasado la arrancaron, la destruyeron por completo, seguro que salió en los diarios. Y esto realmente me parece una cagada, es una manera muy triste de empezar el video para mí, me pone mal que pasen estas cosas, no tenía la menor idea. Y no solo porque soy fanático de Messi, es uno de mis ídolos máximos, sino porque por cuestiones como estas son las que generan que nos cueste tanto ganar algo. Ser competitivos en un deporte tan popular a nivel mundial es muy difícil y es muy importante. Para poder conseguir objetivos, para poder ganar algo, disfrutar del proceso, disfrutar de venir a la selección y jugar, que para los jugadores no sea un calvario venir acá como lo es. Y lo es justamente por el exitismo, sobre todo de fracasados en la vida. O sea, seguro que los que arrancaron esto no consiguieron nada en su vida. Nada de lo que se dice de Messi se diría si hubiese ganado el Mundial del 2014. Y cuando se idolatra tanto a Maradona fue porque ganó un Mundial justamente. No es que ganó 3 Mundiales y fue, no sé, una gloria durante todo el tiempo que jugó. A Maradona también le costó, también la selección con Maradona le costaba clasificar a los mundiales, también quedaba fuera de las Copas Américas, también quedaba fuera de la mayoría de los mundiales que jugó. Entonces le decía, si el Diego no hubiese ganado el Mundial del 86, también estaríamos diciendo lo mismo de él. Es una locura, tenemos que aprender a valorar y a disfrutar cuando representantes de nuestro país nos llevan a lo máximo. O sea, Messi es argentino, juega en la selección y es el mejor jugador del mundo. Eso nos viene bien a nosotros como país, porque se conoce más a la Argentina. Es marketinero que Messi sea el 10 de la selección. Y nosotros se lo tenemos que agradecer, no podemos hacer esta idiotez suprema. Messi jugó la final de un mundial que merecimos ganar, no nos cobraron un penal, Argentina jugó mucho mejor que Alemania y se perdió por mala suerte, el fútbol es así. ¿Qué van a decir todas estas personas que critican a Messi si gana el mundial del 2022? Son de cuarta, la verdad. Pero bueno, no me quiero amargar la mañana. Dicho esto, voy a disfrutar una hermosa mañana en la Reserva Ecológica. Es un lugar hermoso, usado principalmente por gente que viene a hacer deporte. Miren ahí, hay ciclistas, gente que corre, gente que camina y también veo muchos fotógrafos. Acá acabo de llegar al camino del medio que te lleva al río, que es hasta donde quiero llegar. Y volviendo al tema del trabajo, es increíble cómo algo que debería ser normal para cualquier persona se está convirtiendo en un privilegio. ¿Vieron el último dato de pobreza del INDEC? El año pasado 2.700.000 personas se hicieron pobres. ¡Qué locura, qué tristeza! Somos una fábrica de pobreza en el país. ¿Ustedes cómo están viviendo este momento? ¿La están sufriendo o más o menos vienen zafando? Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo noto mucha más gente pidiendo plata en la calle. Llevo a mi hijo al jardín caminando y lo voy a buscar caminando, que son aproximadamente 15 cuadras. Y en todo el trayecto hay gente pidiendo plata. Y también noto que hay más gente vendiendo repasadores, carilinas y cosas por el estilo. Miren, está bueno que acá en el costado del caminito hay mesas para descansar, tomar sol. La verdad que está espectacular este lugar. Y también me pregunto cómo podemos mejorar esta situación de mierda como sociedad. Digo, más allá del comentario típico de votar mejor en las urnas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar para terminar con esta situación de mierda? Porque con las 2.700.000 personas que se sumaron a la pobreza el año pasado, ya da como resultado aproximadamente 13 millones de argentinos pobres.
¡Qué locura! Y respecto a la caridad, creo que es un parche. Para dar una solución de fondo a la pobreza, hay que lograr que la gente se inserte en el mundo del trabajo, que es lo que más dignifica la vida de las personas. Wow, acabo de llegar a la parte del río, miren qué lugar más hermoso. Muy linda vista y todo por acá tiene unas mesitas, arbolitos para sentarse, tomar unos mates, leer o relajarse un rato simplemente. Y algo loco que tiene este lugar es que en todo el principio del siglo XX era una playa donde la gente se bañaba porque el agua estaba limpia. Y duró hasta 1960, que ya el agua se contaminó y prohibieron que la gente se bañe porque ya el agua estaba toda contaminada. Voy a aprovechar para tirarme un rato, relajarme acá y comerme unas frutas. Y también esta zona sufrió muchos incendios y se sospecha de que varios fueron intencionales, porque todo este lugar es muy deseado para hacer proyectos inmobiliarios de lujo. Siempre hay gente que prioriza la plata a cuestiones mucho más importantes, que tienen mucho más valor, como la naturaleza y tener un espacio verde tan grande que mejore la calidad del aire que respiramos todos los días. ¿Cómo se llama? Berta. Digo, con Berta. Digo Berta, mi apellido. Que nos va a contar un poco qué están haciendo con su grupo por acá. Sí, cómo no. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué parte del mundo van a estar observándome. Hoy nos hemos juntado solo para regalar cuentos y poemas. Pertenezco a un colectivo de narración que se llama La Piedra Sonriente y venimos a este lugar hermoso a regalar simplemente cuentos cortos, poemas, chistes, lo que la gente últimamente cuando va creciendo se olvida, que es de sonreír a través de la palabra. Gente buena onda que uno se encuentra un sábado a la mañana acá en la Reserva Ecológica. Así que si quieren venir a escuchar cuentos, ya saben que pueden venir acá. Estoy caminando acá por la reserva y me acaban de ofrecer cuentos. Sí, los escritos, pero también hay leyendas, como la leyenda de la sombra. Los huichis que están al norte son aborígenes que te demuestran que la sombra no es la sombra. Acompáñame, vení. Calor, pero acá, wow, qué lindo que se está. Si uno se detiene un minutito y piensa qué le está dando esa sombra, y no solamente piensa, acaricia y agradece. Según los huichis, el espíritu de ese árbol, de esas hojas, te va a acompañar todo el día. Esa es una de las antiguas leyendas. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, gracias a él que está ahí, me estás escuchando. Viernes a la noche tenemos cuentos, salidas nocturnas, anotate en la reserva. Y los domingos, algunos domingos al mes, a las 20 horas. A las 20 horas tenés que anotarte. No cierra los viernes. Sí, cierra los viernes a las 19. Pero a las 20 vos te anotás para escuchar cuentos de noche. Genial. ¿De terror? Algunos de terror, otros cuentos con patas, que se trata de cuentos de animales. Y todos... está la Piedra Sonriente. Yo soy Alejandro Ayala, guardaparque nacional y uno de los pocos guardaparques narradores. Así que estás invitado. ¿De acá, de la Reserva Ecológica? En la Reserva Ecológica, sí. ¿Y cómo surge la iniciativa de los cuentos? Hace 20 años empecé porque los cuentos me apasionan. Y si te apasionó este cuento, seguramente estás en el camino de la narración, de contar cuentos. Porque cuando somos chicos los disfrutamos mucho. ¿Y qué pasa cuando somos grandes? Algunos dejan de contar. Algunos dejan de contar, algunos dejan de escuchar. Nosotros te damos la oportunidad. La Piedra Sonriente es un lugar que yo te lo voy a dejar para que después lo veas. Ahí hacemos muchas actividades con cuentos y sobre todo en naturaleza. Bueno, amigos, amigas, qué lugar increíble este. Que no les sorprenda si empiezo a grabar videos acá porque me encanta como oficina. Miren lo que es este parque en el que estoy. Está
espectacular. Me voy a quedar un ratito acá descansando porque el sol está pegando un montón y estoy caminando hace bastante. La verdad no tengo idea cuánto caminé, pero es un montón porque leí toda la vuelta a la reserva ecológica. Muy recomendable si andan por acá que se den una vueltita a pasar un rato, está increíble. Y voy a ir terminando el video acá, si te gustó le puedes dar me gusta, también puedes comentar. Díganme qué pueblos les gustaría que visite durante abril de la provincia de Buenos Aires y también por qué. Cuéntenme más o menos qué es lo que hay para ver en cada lugar que me recomiendan. Y nada, me voy a quedar yo acá relajándome un poco y nos vemos la próxima con un video nuevo. Chau chau.